Cuenta la historia de María Alonza sobre la mujer de un cacique indio. Tuvo una niña con los ojos verdecitos como la pluma de un pavo real. Los indios adoraban a una culebra que se encontraba en una laguna. Querían agarrar a la niña para sacrificarla por esos ojos que no eran de indio. El papá, que vio que lo que estaban haciendo con su hija, la escondió en una cueva, vigilada por 22 guerreros, indios poderosos de esa tribu. La tenían custodiada día y noche. La niña se volvió mujer dentro de aquella cueva, oscura, sin poder salir por ningún lado. La culebra durmió a los 22 indios guardianes que estaban en la cueva. Ya la niña mujer sale de la cueva y se iría hacia la laguna, a donde se ve su reflejo. No se da cuenta que en la laguna estaba la culebra. En ese momento, la culebra dio un salto y se traga a la mujer. El dios de los indios echó una maldición a esa culebra por haberse tragado a la mujer. La reventó en pedazos donde salió la mujer de la cabeza de la culebra. Por eso que cuando salió, la nombra de ella reina de la selva, de la montaña, de los ríos, de los animales. Así apareció María Alonza montada en su danta y sigue mandando en la montaña por los siglos de los siglos. Amén. La iniciación de mi campo espiritual fue por medio de una tía. Ella me ayudó, me pasó sus poderes. El día que la vi trabajando espiritual, fue algo que me abrió los caminos. De ahí me empecé iniciando. Y por un problema de una mujer, la madre de ella, me montó un trabajo de brujería de maldad. Resulta que no podía caminar, estaba mal. En eso tuve que ir para donde hay unos espiritistas hermosos, porque esos espiritistas son grandes. Ahí me consultaron y me hicieron una curación, y de esa curación me sacaron 3 agujas de la espalda. Me acuerdo yo que había un trapo blanco y el espíritu escupió, botando una pelota de sangre y 3 agujas oxidadas. Cuando terminó de hacerme el trabajo, el espíritu me dijo, la entidad, que el alma mía estaba ofrecida al diablo. Y entonces él me dice, si tú quieres, la persona que te hizo este trabajo estará muerto en 3 días. Yo le dije, ninguna maldad para esa persona, sino que allá arriba hay un Dios que ve para acá abajo y él se cargará. ¿Sabes qué va a hacer? Dime, mañana tengo una clienta de unas mechas. Mi nombre es Luis Alberto, me dicen Cherry, gracias a mi madrina espiritual, porque ella vio en mí hace mucho tiempo un espíritu de la corte hindú, y para ella Cherizade es una presencia hindú, y gracias a que soy gay, ella decidió ponerme así, y ella tomó mucha simpatía por mí y me invitó para las montañas de Kibayo, y fui su asistente. Luego me hicieron una velación de alta luz celestial para limpiar mi aura, mi cuerpo, mi espíritu, mi mente. Y sin querer o sin esperarlo, me elevé con una india llamada Tibisay, guerrera, súper sensible también, muy amorosa. Y hasta ahora ella ha sido mi protectora, realmente fue la que me explotó, como decimos en este mundo, en el sentido de que me abrió los caminos espirituales. Y de hoy en día es casi dueña de la mitad de mi cuerpo, porque realmente no se lo he permitido todo, porque ella es muy celosa en ese particular y podría evitar que otra entidad espiritual encajonara en mi cuerpo. ¿Qué, mi bella? Hermosa, para el altar. Me encanta. Súper natural y ligerita, tú sabes. Soy licenciada en Ciencias Fiscales y Finanzas Públicas. Trabajo directamente en el área de aduanas. Me dedico a valorar las mercancías de las que van a ser susceptibles de su facturación y las que son importadas al territorio nacional.
Yo llegué al camino espiritual, fue a través de mi madre. Yo tenía la edad de 11 años. Ella fue en busca de una curación porque tenía una gastritis crónica. Nos recomendaron a un centro espiritual. Le hicieron su curación, su sanación. Yo al ver que ella se sentía bien y estaba fortalecida con respecto a su salud, tomamos la decisión de continuar formando parte de ese centro espiritual. Después mi padre recayó de una enfermedad en cáncer en los huesos, estuvo muy grave, lo llevamos allí a ese lugar una vez que fue desahuciado por los médicos. A medida que fui viendo la sanación de mi padre, mi fe y mi devoción fue acrecentándose más. Allí empecé a comprender un poco más allá de este mundo y me aboqué aún más a estudiar lo que es el culto de la Reina María Leonza y del espiritismo. ¿Aló? Laura, hola, ¿cómo estás? Bien. Oye, no voy a poder ir hoy. Lo que pasa es que tengo muchas cosas que hacer porque salgo a Sorte, a la montaña. Yo nací en la parroquia San Juan de Caracas. A los 16 años tuve mi primeros hijos y tuve 9 años con mi primera señora y después nos dejamos, me volví a enamorar, tuve 6 hijos más, tuve problemas familiares y tuve que marcharme de mi hogar. Pues. Fui a la casa de mi hermana, que es mi madrina espiritual, fue la que me guió el camino espiritual, me fui a la montaña de Guatire. Ahí me dieron una misión de 15 días y ya llevo 4 años ahí. Llevé la vida dura, pero aprendí de verdad a ser hombre. Aprendí a llamar a los hermanos espirituales y por eso fue que agarré esta carrera, porque viví en un mundo equivocado. Ahí sí me enseñaron a mí a ser verdadero hombre, a sentir que a la mujer se respeta y se quiere, porque lo que consultó en la montaña es pura mujer. Mi nombre es Dilia Borges de Galindo. Buenas tardes, Silvia. Hola, abuela, ¿cómo estás? Bien, gracias. Sí. Vine por acá para que me hiciera el favor que viera a Santa Montaña unos velones rosados. Nací en un pueblito llamado Quiripital. Mi mamá trabajaba el espiritismo en San Marván. Mi abuelita era botánica. Hacía remedios de planta y ahí aprendí yo a trabajar, a ensalmar, a rezar mucho. Fue aprendiendo poco a poco y por eso me gusta la montaña de Sorte, porque es una montaña encantada de pureza y ahí uno sabe si en verdad que pertenece pues a ella. Me das la cuenta. Ok, gracias, que tenga buen día. Ok. Chao, pues. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Pido el permiso al gran poder de Dios y la Santísima Trinidad, Reina Persona, Reina María Leonza, Reina del Portal, ábreme la puerta que voy a entrar, soy uno de tus hijos que vengo a orar, para que así en el nombre de Dios Todopoderoso y San Cipriano. Mi nombre es Pablo Vázquez, tengo 45 años de edad, 33 años, cursionando dentro del camino de María Leonza. Me inicio en el campo espiritual por enfermedades donde los médicos no pudieron encontrar lo que fue mi sanación. Voy por inercia a las Sagradas Montañas, donde conozco a una gran madrina que me puso las manos a través de los espíritus de luz, hizo una gran sanación y descubrió que no eran enfermedades, sino facultades espirituales que tenía dentro de mi cuerpo. Gracias a todos los espíritus y a la Reina María Leonza, encontré lo que fue la salud. Cheri, me parece que este mes ha estado bastante mal el negocio. ¿No te has dado cuenta? Algo sabes. Deberemos de montar un sirio de protección para nuestro negocio porque de verdad ha estado algo flojo este mes, pero podemos comprar un sirio dorado con escarchas doradas, esencias de ven a mí, de triunfo, de dinero, para lograr tener más trabajo.
Y como ahora voy a montaña, lo voy a preparar antes de irme, ¿verdad? Sería sensacional, yo creo. Perfecto. Y después cuando venga de allá, de la montaña, te traigo un tip fabuloso para el amor que... No me digas. Claro, hay muchos conjuros fabulosos para el amor, sobre todo lo montamos con la India de Visalda. El señor Ismael, que pertenece a la corte malandra, la corte Calé, ese señor vivía el 23 de enero. Y hoy en día lo tenemos ya como una entidad, como un espíritu, porque ha ayudado a muchas personas, muchos hijos. Él era como un Robin Hood, robaba para darle a lo que necesitaba, a lo que no tenía nada en la vida. Y es por eso que llegó de una vez en la corte malandra, mandando y siendo el jefe de la corte malandra. Ismael es una persona que ayuda, le podría decir que demasiado. Así sean personas que estén en mal camino o personas que no estén en mal camino. Por eso que yo siempre vengo para la tumba de él, para pedirle. Y pido por luz, claridad, fuerza espiritual, conocimiento, sabiduría, poder. Y también ofrecerle ciertas cosas, como un trago de aguardiente, como puede ser un tabaco, como un cigarrillo. Era un señor que cuando estaba vivo fumaba muchos cigarros y también consumía ciertas hierbas, entonces uno se lo ofrece a él. Y de ahí es donde sale el humo y huele como si fuese a marihuana. Hasta te puedes sentir que estuviese como endrogado o hasta rascado, porque él te está escuchando, está contigo ahí alrededor tuyo. Dentro de este renglón de espiritistas, de hermanos espirituales, siempre existe un guía espiritual, que es un padrino, que es el deber nuestro dar a conocer cuáles son los caminos de los cuales tenemos que seguir. Para este tipo de trabajo tiene que ser una persona que tenga amplio conocimiento, de que tenga esa capacitación y ese don, de que sea el maestro, el guía, jefe de ceremonia, que es responsable de la integridad, tanto espiritual o terrenal, de las personas que llegan a estas sagradas aguas. En nombre de Dios Todopoderoso, el gran poder de Dios y la Inmaculada Concepción, nos acompañe y nos proteja, y que toda aquella persona que venga a estas sagradas montañas tan milagrosas y sagradas, les dé siempre la sanación y la curación, y otorgue el permiso a todos los medios espirituales, todas aquellas personas, todas esas caravanas que vengan en carreteras, que vayan en camino, dale la protección, dale la luz y la tranquilidad y la paz, y que lleguen a estas montañas sagradas y también de igual manera regresen a sus hogares con tranquilidad y con paz. Cristo, Cristo, paz. Amén. Yo tuve paralítica 2 años. Me llevaron a un río y después me llevaron al mar y me metieron hasta el cuello y me dieron a tomar ahí mata, rama. Empecé a vomitar y entonces ahí botaba gusanos, pero de todos colores, y me curaron. Y entonces me puso la mano en la cabeza y me dijo, serás misionera de la Santa Madre Reina. Tuya, gran cacique Huecapuro, en este momento vengo a tu choza para pedir permiso para allá a la montaña grande. Costúa, suerte y mi agua, yaza, ya te soa. María Leonza es como tener mi madre viva. Si estuviera viva, tuviera 2 madres, María Leonza y mi mamá. Cuando murió mi mamá, yo tuve un sueño. Se me presentó fue la reina María Leonza. Y me dijo, este hijo, no siga sufriendo. Yo tengo aquí los brazos abiertos para ti. Yo le hice una oración a ella y le pedí mucho por mi mamá, que por qué se me fue, por qué se fue así. Cuando murió ella, sí me hizo falta. Me hizo bastante falta. Fue cuando me hice María Loncero. Me hicieron una ceremonia y me salió ella con mi madre de protectora para toda la vida.
Todas las personas que están sobre esta tierra siempre nacen con un don. Todos no somos espiritistas. Hay personas que realmente en el campo espiritual no son nacidos para esto. Porque esto se tiene que creer de corazón, de fe. Muchos hijos, muchas personas, lo que no saben, tratan el espiritismo como si fuese algo maligno, algo de hechicería. Pero es mentira, porque no es así. Mientras que uno sepa utilizar el campo espiritual, la energía positiva que te da mi reina María Leonza, todo esto va a ser hermoso para la vida de uno. Se encuentra en este momento, así mismo le pido permiso a la Santa Corte Chamarrera, India Vikinga, la Corte de las Negras, la Corte de los Negros. Así mismo le pido permiso a las santas demás cortes que van a ver presentes en esta sagrada hora, sagrado momento. Por el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Los castigos espirituales son tan grandes que uno tiene que respetar mucho al paciente. Resulta que llegó un paciente, una mujer. Bueno, la muchacha se enamoró de mí, yo me enamoré de ella. Hicimos lo que no teníamos que hacer. Porque uno la disfruta. Eso es hermoso, eso es bello. Pero después de eso, eso fue puras caídas. Puras caídas. Mi altar se derrumbó. No tenía paciente. No tenía prácticamente dónde vivir. Y fue algo muy fuerte para mi persona. Pero cuando uno se arrepiente de corazón de las cosas, te dan otra oportunidad a la madrecita, el Dios Todopoderoso, de seguir hacia adelante. Pero compadre, aquí los caminos están un poco abiertos, pero ¿qué es? Pues así, y hacer las peticiones como tienen que ser. Igual. Entonces, todo bien. Porque es un pequeño obstáculo que nos vamos a conseguir en camino, pues las cosas van a resultar todo chévere. Los caminos están abiertos. Y bueno, y personas que pueden haber alrededor buscando lanzarle algo a uno malo. Hay que estar muy pendiente de la montaña cuando lleguemos allá. Bueno, las entidades nos protegen, que nos cuiden, nos amparen. Amén. Así que la Corte Calé, la Corte Malandra, en nombre de Ismael, nos puedan dar la luz y la claridad para llegar bien. Amén, que dice. Bueno, yo le ofrecí este tabaquito, la lengua bendita, que me ayude en esta sagrada hora de Santo. Una materia para poder recibir a un espíritu, una entidad, tiene que estar bien preparada, mentalmente, físicamente, porque esa materia va a poner su cuerpo. Porque cuando la materia, como mi persona, va a recibir una entidad, primordialmente el banco es el que recibe la fuerza y se la transmite a la persona que está trabajando espiritual, que va a recibir una entidad. Bueno, compadre, con Dios nos vamos y con Dios regresamos. Amén, que sea. Todo salga bien y con fe. Amén. En mi campo espiritual tengo un banco que es el que me acompaña, que es mi banco, que se llama Alfredo. Siempre me acompaña para todas partes. Tenemos una buena amistad. Y siempre ha sido aquella costilla, pues. Y que nunca me ha dejado mal. Siempre ha sido mi banco y siempre va a ser mi banco hasta que Dios lo permita, hasta que mi reina lo permita, y espero que siempre sea así. La montaña de Guatire es una montaña pequeña, sencilla, pero también tiene su secreto. Muchos secretos me traigo yo de esa montaña. Extraño mi montaña, mi mujer, mi niño que viene camino. Es primera vez que yo siento esa cosa tan hermosa así. La quiero abrazar, quiero estar con ella.
una muchacha que me llora cuando yo digo, voy por Petare. Me dice, no, no te vayas, tengo que hacerle caso, porque esa también le mete la brujería. Ella es hechicera, ella no es bruja, ella es hechicera. Y hacia la hechicera yo le tengo miedo. En cuanto a la carrera que yo desempeño y mi mundo espiritual, son dos mundos muy distintos. En mi trabajo busco de llevar mi parte espiritual de lo que sé y lo transmito. Y en mi trabajo no escondo lo que soy, porque así deberíamos ser todos. Este es un culto muy bello. ¿Por qué no expresarlo? ¿Por qué no sentirlo? ¿Por qué ocultar algo que realmente queremos y sentimos? Mi niñez fue algo turbia por el hecho de ser gay, ya que la discriminación de mis padres, de mis hermanos y de muchos amigos me hizo mucho daño, porque son muchas puertas que al principio se te cierran, pero cuando la gente se da cuenta que puedes llegar a ser un profesional, que puedes llegar a ser alguien en esta vida, ellos se deciden, pues, darte la oportunidad, y es cuando realmente valoran lo que es ser gay. Yo creo que nosotros los gays nos sentimos llamados hacia la reina porque los gays tenemos la fuerza del hombre, pero tenemos la astucia y la inteligencia de la mujer. La primera caravana tenía yo como 20 años. Nos llevamos tres busetas grandes. Estaba yo joven con mi fuerza para yo poder trabajar y dirigir a toda esa gente. La montaña va médico, abogado, policía, de todo. Caracas era preciosa. Eso era bello, tú podías ir para el estadio a pie, no te pasaba nada, te ibas caminando, si vivías en la parte cerca, que hoy en día no lo puedes hacer. El general Marcos Pérez Jiménez mandó a poner la estatua, dice, porque ya la reina le había dado el aviso que lo iban a tumbar y él quería salvar su familia y él, y más. Donde está esa estatua es el centro de Caracas. La estatua que está en autopista, nosotros íbamos un día antes y le llevábamos flores, corona, para que la reina nos abriera el camino, pues, para que ella nos cuidáramos. Bueno, la adorábamos, le rezábamos y bueno, nos íbamos. Cuando veníamos de regreso, igual, nos presionábamos y ya. Cosa que si íbamos a hacer otra caravana, volvíamos a hacer lo mismo, porque teníamos que pedirle permiso a la estatua, a la reina. El tambor se utiliza es para llamar a la fuerza, para llamar a la entidad, el espíritu, la energía positiva y para quitar todos los malos que puedan haber a los alrededores. Tanto el tambor como las canciones, que es muy importante, las canciones y el aguardiente. Eso se utiliza mucho en ritos, en los ríos, en las montañas, o altar, en las casas donde estén todos. ¡Vamos!
que yo trabajo, trabajo con todos. Hoy en día me viene uno u otro, no. Donde la reina vea que lo puede aguantar. Primero, por mi edad. Segundo, por el organismo que tengo. Cuando uno transporta y lo limpian y lo tienen cuidado, uno transporta cualquier espíritu. Un cajón es uno, como una caja que usted va a llenar. Usted va a poner todo ahí en ese cajón. Este cajón está listo para transportar. Un cajón es el cuerpo en carne y sangre para un espíritu, porque uno entra en trance para elevar su propio espíritu y dejar entrar otra entidad. Gracias a nosotros es que ellos pueden llegar y hacer curaciones y hacer mandatos o misiones de nuestra reina. Oyasa, actúa. Agua. Para mí el espiritismo es una cosa muy linda. Ahí uno aprende a querer el ser humano, al hermano que le vas a dar la mano para ayudarlo. Pero a nosotros nos tiran todas las religiones, no es una, no es la católica, la protestante, es todas, todas. Y nosotros ahí vamos para adelante. Ellos dicen que es Satán, ¿no? Dice, es Dios, la Virgen, la Santa Madre Reina con todas las cortes que nos protegen.
Una caravana es un grupo, una congregación, la cual se reúnen para primero buscar la paz espiritual en la montaña, buscar el fortalecimiento, la sanación, las curaciones, y sobre todo subimos y hacemos esas peregrinaciones porque consideramos que el templo de la Reina María Leonza es nuestro espacio sagrado, y allí es donde vamos a hacer ese retiro espiritual y sobre todo buscar mucha fortaleza y sabiduría. Al estar preparado hay que ir al altar mayor, que es el sitio predilecto de María Leonza, donde se reciben las caravanas, donde están las mayores energías, está la mayor fuerza, donde hay que sacar los permisos espirituales, hacia dónde nos puede dirigir María Leonza, hacia dónde nos marcan nuestros guías espirituales y protectores, sea hacia la parte de las aguas, hacia la parte de la tierra o hacia la parte del río. El tabaco tiene sus facultades, sus facetas, de los cuales nos va a demostrar cómo está la energía. Cuando estamos fumando los tabacos, vamos viendo y observando detalladamente en qué condiciones se encuentran. El abrir los caminos es cuando un tabaco abre todo en ceniza, y que el tabaco no tiene corteza y nos está dando una firmeza de que todo está listo y aprobado. Preparamos 4, 5 o 6 tabacos según la cantidad de medio que esté enfrente al altar. Hacemos los conjuros y pedimos que a través de los zumos del tabaco sea atraída a este altar la Reina María Leonza y ese magnetismo de salud, de prosperidad y de paz. Nosotros sabemos que el tabaco es dañino, pero la Reina nos protege y los espíritus nos protegen, porque para los que yo me he tomado y el chimos que he comido, bueno, pues ya no tuviera pulmón. Pero nosotros como espiritistas tenemos que limpiarnos con esa planta viva. Agarramos y limpiamos a la persona, pero también nos limpiamos nosotros. Por eso es que el humo de tabaco es vivo para nosotros los espiritistas. Caravana en la montaña, yo sentí fuerza cuando llegué a Quiballo, demasiado fuerza tuve que aguantar. Después llego al portal, agarro la fuerza de la madre, agarro la fuerza de Huaycapuro, de Negro Felipe, agarro mucha fuerza de todos esos que me querían levantar, pero no era el momento, tenía que hacerme algo para poder aguantar, porque si no... No le dé fuerza, sin fuerza, aquí la que manda soy yo. En el nombre de Dios Todopoderoso, te pido que me dejes esta materia en paz. ¡Vamos! 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 ¡Arriba! ¡Vamos! Con el permiso de la Santa Madre Reina en esta hora y en este momento, de todos los ángeles celestiales en esta hora y en este momento. ¡Vámonos! El culto de la Reina María Leonza tiene su primera potencia, que es la Sagrada Reina María Leonza, a su segunda potencia, que es el Negro Felipe, y a la tercera potencia es el Gran Cacique Huaycaipuro. Todas las cortes están subordinadas a las tres potencias. Para eso tenemos a la Reina, que es la que encamina a todas esas cortes, le da sus luces para que estos espíritus puedan ayudarnos, puedan protegernos y puedan sanarnos a través de ella. María Leonza es un espíritu divino, un espíritu muy celestial. Ella irradia toda la ternura, todo lo bueno y todo lo positivo. El Negro Felipe a mí me inspira la bondad, la paciencia, y Huaycaipuro a mí me inspira la fuerza, la fortaleza.
Llévatelo, mariposa de colores, y súbelo al altar mayor, y límpialo, y dale fuerza a esta materia, para que pueda trabajar con tu dulzura que trae las aguas, oh reina María León, salida. Y Espíritu Santo. Amén. No es por mi mano pecadora ni por mi boca pecadora, sino por la mano y la boca de nuestro Señor Jesucristo. En nombre de mi Santa Madre Reina María León, su Padre de Guaycaipuro, Secretaria Negro Felipe, la criatura de Dios, será descansada, será destrozada, será desencadenada. Dentro de este culto usamos los elementos tierra, aire, agua y fuego. Ese fuego que nos va a dar esa energía es el agua, la tenemos en el río, el aire este que respiramos tan puro, y la madre tierra donde nos postramos, que es la razón de estar descalzo, porque usar un aislante, por decir un zapato, entorpece lo que es la energía y la transmutación de fuerza con esta tierra tan sagrada y tan maravillosa. Hemos realizado y sacado el permiso espiritual a través de los tabacos que hemos fumado. Nos marca la ruta a los parajes de María Leonza. El tabaco nos está marcando de que tenemos que tener mucho cuidado en la vía porque hay demasiado peligro. El tabaco nos indica, y los espíritus, de que tenemos que buscar lo que es la parte de la quebrada hacia el pozo de los medios, donde vamos a hacer algunas velaciones. Nos está indicando que tenemos que buscar la forma de si es posible hacer una transportación para que el espíritu nos traiga un mensaje. Y a una de las materias que venga acá en el grupo, tenemos que desarrollarla, tenemos que darle una fuerza espiritual. Es lo que nos está marcando el tabaco, lo que me indica la reina María Leonza. De colores esplendorosos para la reina bendita. Para mí la gran montaña de la Reina María Leonza la veo como el gran altar, la gran casona, porque... Después de ese descruce de pólvora, hay que colocar las luces, hay que hacer riegos de licores, hay que ir preparando lo que son los velones, para darle claridad y invocar primeramente a Dios y a todos los santos espíritus de alta luz. Una velación es muy fundamental porque tienes la virtud de limpiar tu cuerpo, tu alma y tu espíritu. Hay distintas velaciones, como está la velación de limpieza, la velación de triunfo, la velación de amor.
Hay muchas y se describe una capilla hecha con talco, según las indicaciones de tu espíritu protector y guía, que te está diciendo en ese momento qué oráculo hacer y cuántas velas debes encender para hacer realidad el rito y tengas oportunidad de recibir algún espíritu. Reina María Alianza, te doy gracias por... De Dios, le damos gracias a la Madre Reina María Alianza.